La continuación está también desafortunadamente relacionada con violencia y está precisamente este hecho que se puso al descubierto luego de que un hombre fuera perseguido por personas armadas por calles de la colonia Los Alcaldes y que desafortunadamente dieron en el blanco, terminaron con su vida. El cadáver de la víctima quedó tendido sobre una banqueta en el cruce de las calles Novena y José Reyes Estrada. Testigos revelaron a la policía municipal que los responsables del crimen iban a bordo de una camioneta Jeep Cherokee de color negro. Cuando los oficiales preventivos llegaron a esa escena del homicidio, acordonaron el lugar para tratar de preservar evidencias. La gente que vive en ese sector de la ciudad informó que durante la tarde del lunes se escucharon al menos 5 detonaciones de arma de fuego y que después alcanzaron a observar el cuerpo sin vida de ese hombre. El punto donde se cometió el asesinato colinda también con la colonia Torres del PRI. En esa área se encuentra la Estación Central de Seguridad Pública Municipal, la que es comúnmente conocida como Babícora. En este hecho no se informó que hubiera detenidos y los sicarios, a pesar de que se montó un operativo de búsqueda en aquel sector, lograron huir del lugar.